Bendiciones, mis amados hermanos, desde acá, desde la República de Colombia. Un saludo para todos ustedes. Los bendigo con la paz del Eterno, con la paz del Kadosh Baruj Hu. Bendigo sus vidas. Saludamos de todo corazón a toda la gente que está conectada. Les damos muchas bendiciones. Que Yahweh los bendiga, que Yahweh los prospere, que Yahweh los levante de una manera sobrenatural. Estamos en vivo desde acá, desde Colombia, impartiendo bendición, impartiendo luz, impartiendo esperanza, fe, seguridad para todas las naciones. Sabemos que la verdadera felicidad, la verdadera paz, la verdadera bendición viene cuando estamos conectados con el Señor que hizo los cielos y la tierra. Toda la gente que está conectada, le damos un saludo, bendecimos a todos los conectados, les damos muchas bendiciones. Toda la gente bella de Argentina, toda la gente bella de Argentina, los bendecimos. Bendecimos la vida de nuestro hermano Triviño, Linda, Nicolás, Michelle, Gutiérrez, Estela Ramos desde Veracruz, María Gómez, John Armando Rueda, muchas bendiciones para todos ustedes. Bueno, mis hermanos, les tengo una noticia. Estamos preparando nuestro viaje para México. El 29 de julio tenemos prevista la secuencia del doctorado número 4 de Kabbalah Yeshua en México, 29 de julio en el Fiesta Inn, pero todo depende de los hermanos de México. ¿Por qué? Porque si no alcanzamos a tener 100 personas, no podemos hacer el evento, porque es una inversión casi de $4,000 poder ir a México y no podemos nosotros darnos el lujo de invertir sin saber si van a ir. Así que tienen tiempo este mes para que tomen la decisión de poder tomar esta decisión de ir al doctorado. El doctorado cuesta $1,000 pesos mexicanos y necesitamos pues tener confirmados por lo menos 100 hermanos para poder efectuar este evento. Así que mis hermanos, los dejo ahí. Si no, no lo podemos hacer, así de sencillo. No podemos nosotros tampoco invertir dinero para perderlo. Nosotros no somos ricos, tampoco somos pobres, pero no tenemos dinero tampoco para ir a invertir en algo cuando los hermanos no les interesa ir. Entonces, todo el que esté interesado debe ya inscribirse, debe reconfirmar su asistencia. Juan Sánchez, lo bendecimos. Estamos en vivo desde la República de Colombia, impartiendo la bendición, impartiendo las buenas nuevas, impartiendo los secretos de la Torá. Bendecimos a Darío Roberto, Juan Sánchez, Linda Treviño, y recuerden esto a los hermanos de México. Les estamos haciendo esta salvedad. Vamos entonces a seguir hablando de la Torá. Hoy el tema está bastante interesante. Vamos a hacer una oración. Baruj atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar miko yamin benatan lanu et torato. Baruj atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, Adonai, Rey del Universo, que nos diste la Torá de la verdad. Implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Señor, por nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, mis hermanos, saludamos a Ismael, lo bendecimos en el nombre de Yeshua. Vamos a hablar algo muy importante hoy y es esto: si lo crees, el Eterno te hará rico. Y
Todo esto yo lo digo porque en este tiempo la mayoría de los problemas que tiene el ser humano son de dinero. Pero ¿qué dice la Torá referente al dinero? ¿Qué es lo que dice la Torá? Pues vamos a mirar qué es lo que dice el Taná. Vamos a mirar qué es lo que dice el Taná. Bueno, esto me dice un hermano que no hay audio. Sí hay audio, yo quiero confirmar a mis hermanos. A ver, quiero saber si hay audio o no hay audio. Quiero saber si está llegando el audio, que me confirmen a través de Radio Internacional Mesiánica, a través de Raúl Vargas, si está llegando el audio o no está llegando. Quiero, por favor, que me confirmen. Ah, dice que sí hay por acá, porque tenemos dos canales y queremos saber si por el otro canal también, por el de Radio Internacional Mesiánica, está llegando el audio. Entonces, quiero saber. Bueno, dicen los hermanos, dicen que en Radio Internacional Mesiánica no hay audio. Vamos a mirar entonces a ver qué es lo que pasó por acá. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a mirar si hay algún problema por acá. Esperemos que se solucione, esperemos que todo esté bien. Internacional Mesiánica, quiero saber Radio Internacional Mesiánica si ya se arregló el audio por acá, por Radio Internacional Mesiánica, por allá. Sí, por Raúl Vargas, pero quiero, no hay audio, dicen que no hay audio los hermanos, entonces esto hay que solucionarlo. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a terminar la transmisión. Vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Listo? Vamos entonces a mirar. No hay ningún problema. Vamos a reiniciar esto. Bueno, mis hermanos, les quiero comentar que estoy agradecido con todos los hermanos que nos mandan sus ofrendas. Todos los hermanos que nos mandan sus ofrendas, muchas gracias. Muchas gracias con todos aquellos que nos apoyan. Algunos creen que porque tenemos una joyería y trabajamos, no necesitamos los diezmos, las ofrendas. Eso es algo muy ridículo, hermanos, porque cuando un siervo del Eterno es exitoso, trabaja en el ministerio y es productivo, es porque es buena tierra. Y ahí es donde tenemos que llevar la semilla. Amén. La Torá no nos dice que tenemos que dar los diezmos mirando primero si nuestro líder está pobre o está rico. Los diezmos es algo, un compromiso que tenemos los hijos de Israel. Los que no tienen pacto con el Eterno no están obligados a dar nada, a obedecer nada, porque no tienen pacto con el Eterno. Muchas gracias a todos ustedes porque nos ofrendan. Gracias a todos ustedes porque se dejan tocar el corazón, porque son obedientes, porque aman al Eterno y saben que es su deber esto, colocar los diezmos donde realmente el Eterno esto, dice que tenemos que colocarlos. Gracias por todos los que han seleccionado nuestro ministerio y lo han considerado como buena tierra. Muchas gracias a todos ustedes por esto. Así que los bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Mesías Yeshua. Les mandamos muchas bendiciones. Bueno, esto, saludamos a la gente de Argentina. También nos estamos preparando nuevamente para visitar Argentina antes que se vaya el invierno. Tenemos que visitar Argentina y hacer el siguiente taller de guerra espiritual. Argentina nos está esperando nuevamente. Vamos a estar nuevamente haciendo ese taller poderoso en el nombre poderoso de Yeshua en Argentina. Entonces saludamos
A los hermanos de Argentina les mandamos muchas bendiciones. Bendecimos toda esa gente linda. Saludamos a Alejandra, a Dani. Mandamos fortaleza a todo el que esté pasando por necesidad, por problema. Les mandamos muchas bendiciones. Que el Eterno les esté concediendo fuerza, les esté dando vida. Que el Eterno los esté fortaleciendo. Argentina es un país que necesita en este momento una intervención sobrenatural porque su economía prácticamente está en el piso y Argentina necesita ser bendecida con un buen mandato, con un buen presidente. Y estamos orando precisamente por eso, por Argentina, para que el Eterno la bendiga. Saludamos entonces a toda la gente linda de Argentina, le mandamos muchas bendiciones a la gente bella de Argentina. Mira, estamos regresando, vamos a meternos a Radio Internacional Mesiánica a ver si ya se arregló el asunto, si ya se arregló el asunto. Vamos a mirar cómo están las cosas por ahí. Amén. Ustedes me van a colaborar en Radio Internacional Mesiánica. A ver cómo están las cosas por ahí. Radio Internacional Mesiánica, también estamos transmitiendo, ahí está, estamos transmitiendo por Radio Internacional ¿Cómo están las cosas por ahí? Mesiánica. Radio Internacional. Bueno, ya listo, ya se arregló la situación con Radio Internacional Mesiánica. Qué bueno, qué bueno. Saludamos a la gente de Santo Tomé. Laureano Frutos, gracias Laureano, toda la gente de Argentina que nos apoya con sus diezmos, con sus ofrendas que van allá al Banco Santander y nos apoyan con sus diezmos y sus ofrendas. Los bendecimos a todos los argentinos, todos los mexicanos, estamos de vuelta acá, seguimos impartiendo la bendición del Eterno, el tema de hoy será rico. Yo he experimentado eso. Yo cuando vine al Eterno venía de una vida muy desordenada. Venía con una mano adelante, la otra atrás. No sabía qué hacer. Y el Eterno me dio los secretos para poder salir adelante, para prosperar, para vencer los problemas, las circunstancias. Yo soy un hombre de batalla, de constancia, de luchas. La verdad, las cosas para mí no han sido fáciles. He sido un lobo solitario, un llanero solitario prácticamente. Con mi esposa hemos pasado por muchas situaciones difíciles, por críticas, por persecuciones del ministerio, persecuciones diabólicas, por decisiones que hemos tomado. Y no ha sido fácil. Esto primero fue con la guerra espiritual. Fui uno de los pioneros de la guerra espiritual en el mundo hispano. Después en el mundo mesiánico también fui uno de los primeros rabinos. Fui muy atacado, desechado, abriendo brecha. Pero el Eterno siempre ha estado con nosotros y nos ha mantenido con una buena calidad de vida. Hemos tenido muchos enemigos, hemos tenido muchos tropiezos, hemos pasado por circunstancias y momentos bastante difíciles, pero el Eterno nos ha prosperado. Entonces yo quiero mirar qué es lo que dice la Torá referente a lo que son las finanzas y cómo vienen las finanzas y estas 3 noches van a ser dedicadas a todos los que están quebrados, a todos los que están queriendo montar un negocio, queriendo desarrollar un negocio, queriendo tomar la decisión para no ser empleados, sino prosperar. La idea no es ser empleado, la idea es prosperar, la idea es empoderarse, hacer su propia empresa, ser un emprendedor, tener su propio negocio. El Salmo 113, 7, Tejilín, dice, Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Así que si alguien es esto pobre, está quebrado, no tiene nada, es miserable,
es candidato pues en esta noche para este mensaje y es candidato a partir de hoy para entrar en un proceso de prosperidad, de elevación financiera. Y obviamente la elevación financiera viene también con una elevación espiritual, porque las dos cosas tienen que estar equilibradas, lo material con lo espiritual. Y dice, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Entonces, no solamente el Eterno nos quiere dar dinero, también nos quiere dar posicionar, nos quiere posicionar, nos quiere dar estrato y nos quiere dar estatus. Estrato es lo que tenemos y estatus es sabiduría, alcurnia, altura, aristocracia, modales, educación, posición social. Porque, ¿de qué nos vale tener dinero? ¿De qué nos vale tener dinero si somos maleducados, mal hablados, si somos personas ordinarias? Y dice la palabra que Él nos ha llamado a ser príncipes y nos ha llamado a ser sacerdotes. Entonces, ahí la palabra es relevante, ahí la palabra es contundente. Ese estado de miseria que se llama muladar, en hebreo quiere decir Naká, el lugar de Belcebú, el lugar de las moscas. Dice, Él levanta al pobre del muladar. Y muladar es, en hebreo se llama el lugar de las moscas. El lugar de las moscas, mis queridos hermanos. O sea que el Eterno mira la pobreza como una inmundicia, como un estado deplorable, como un estado de indigencia, donde el ser humano no debería de estar. Entonces, ¿por qué muchas personas llegamos a ese estado deplorable? ¿Cuál es el origen de ese estado deplorable de miseria, de ruina, donde el ser humano muchas veces ha llegado? Entonces, es muy importante saberlo. Es muy importante conocer el estado ese, y para nosotros conocer eso tenemos que mirar que Satanás nos quitó siete cosas. Satanás le quitó siete cosas a Adán, siete cosas poderosas. Dice la palabra que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria del cabo de Yahweh. Destitución quiere decir despojo, destitución quiere decir que fue echado fuera. Destitución quiere decir que fue despojado de su rango. Entonces, siete cosas importantes, lamentablemente nosotros en Adán perdimos. Y obviamente el segundo Adán, que es Yeshua, las vino a restaurar en nuestra vida. Entonces, mis amados, vamos a mirar entonces lo que el primer Adán perdió y lo que el segundo Adán, que es Yeshua, vino a hacer precisamente en el madero. Yo no creo que Yeshua solamente haya venido a perdonarnos. Yo creo que Yeshua, la función también es que nosotros tengamos un reintegro de todas las cosas que hemos perdido. Entonces, dice la palabra en Apocalipsis, dice que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado. Bueno, ustedes ya saben que en un 14 de Nisan el cordero fue inmolado. Y precisamente el 14 de Nisan, por eso es tan importante el 14 de Nisan para nosotros, que es la fiesta de Pesach, porque ahí sucedió un reintegro de todas las cosas que el primer Adán perdió. ¿Cuándo es que el cordero es inmolado? El cordero es inmolado precisamente el 14 del Nisan. Y el 14 del Nisan vino una restitución de todo lo que perdimos. Dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar, de recuperar la primera sefirot, el poder, la segunda sefirot, las riquezas, la tercera sefirot, la sabiduría, la tercera sefirot, la fortaleza, la quinta sefirot, la honra, la sexta sefirot, la gloria, y la séptima sefirot,
la alabanza. Hoy no voy a hablar de temas de Kabbalah porque, bueno, quiero ir al grano. Pero hay siete luces que Adán prácticamente perdió. Hubo un descalabro, hubo una oscuridad. Bueno, el rabino Saulo de Tarso lo dice claramente. El rabino Saulo de Tarso dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria, de la kavod, y la kavod quiere decir de la luz. Y esas siete luces, ese manto de luz, se colapsó ese manto de luz debido a un cortocircuito que fue el pecado, la desobediencia, y por eso vino la oscuridad. Entonces, cuando vino el descalabro, el Adán Carmono, el Adán primordial, el Adán con el cual el Eterno lo hizo a su imagen y semejanza, esto se transformó en Adán Belial, el hombre oscuro. Y hasta el día de hoy, pues, lamentablemente el mundo anda en oscuridad. El segundo Adán, que es Yeshua, vino precisamente a restaurar ese cortocircuito en el madero para que nosotros nuevamente tengamos luz. Pero el énfasis en esta noche no es hablar de la Sefirot, es hablar precisamente de un tema muy importante que ahí me suena, que las riquezas, la gloria, el poder, la honra. La verdad que una persona cuando no tiene riquezas, no tiene honra, no tiene gloria, no tiene poder, pues es una persona deplorable, es un indigente, es una persona que está sumida en la oscuridad. Por eso usted ve tanta indigencia, tanta pobreza. A mí me duele el corazón ver una persona tirada en la calle. A mí me duele el corazón ver una persona viviendo en la indigencia. Y yo creo que esa no es la voluntad del Eterno. Yeshua vino a recuperar esas siete cosas. El sacrificio de Él no simplemente es para perdonar los pecados, sino para que nosotros recuperemos esos siete estados de luz. Lamentablemente, en las iglesias evangélicas nos hablaron de la muerte de Yeshua, pero no nos hablaron de la restitución de la prosperidad, del dinero, de la honra. Al contrario, nos enfatizaron, nos castraron, nos lapidaron, nos dijeron que si nosotros pedíamos honra, dinero, riqueza, todo eso era pecado, todo eso era vanidad. Y por ende, se desarrolló una iglesia que no se interesó por ser emprendedores, vendedores, empresarios. Una iglesia que solamente se enfatizó en predicar la palabra, en esperar la venida de Cristo, pero económicamente una iglesia subdesarrollada, una iglesia intelectualmente con un nivel y un coeficiente intelectual bajo. Entonces, por ende, las personas que van a las iglesias evangélicas no perfilan, no rayan en ser personas exitosas, en ser personas ricas, prósperas. Es muy raro encontrar una persona empresaria dentro de una iglesia, precisamente porque nuestros líderes, nuestros maestros generacionalmente nos infundieron y nos dijeron que la honra, que la gloria, que las riquezas, que el poder era malo, y por eso nos enseñaron a tener una vida austera, personas con santidad pero sin empresa. No nos desarrollaron, no nos enseñaron precisamente a montar una empresa, a mover las finanzas, a desarrollar empleos, a ser emprendedores. Entonces creo que esa es una piedra en el zapato que todavía tienen muchos que me están escuchando y piensan que hacer dinero, que tener empresas, que hacer dinero es pecado. Yo creo que es una mala interpretación, porque aquí Yeshua precisamente vino para que esas siete cosas que nosotros perdimos sean recuperadas nuevamente. Me estoy tomando un delicioso chocolate
colombiano que me trajo mi esposa para seguir disertando, hablando, impartiendo el conocimiento de la Torá. Bueno, entonces, mis amados hermanos, yo creo que el Eterno nos ha empoderado de autoridad para restaurar ese cortocircuito, para echar fuera la oscuridad. Dice, llamando a los 12 les dio autoridad. Tenemos un poder legislativo, esto muy poderoso en nuestra boca. Y dice, para echar fuera los demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y creo que la enfermedad del ser humano no necesariamente es física. La enfermedad del ser humano es ausencia de poder, ausencia de riqueza, de sabiduría, de fortaleza, de honra, de gloria y de alabanza. Creo que el ser humano es víctima de su propia ignorancia. Muchas personas que me están escuchando a lo mejor están yendo a iglesias, pero lamentablemente financieramente no están bien. Entonces este mensaje es para todas aquellas personas que económicamente no han prosperado y que las neuronas las tienen dormidas en el asunto de ser emprendedores y de hacer riquezas. La verdad que yo empecé de nada, de cero. Yo empecé prácticamente con una esmeralda nada más, con una piedra, con un anillo de plata. Y hoy el Eterno, pues, Baruch Hashem nos ha dado joyerías, nos ha dado negocios para salir adelante, para dejarle herencia a nuestros hijos. Nos ha dado por lo menos autos, nos ha dado casas, nos ha ayudado. Y lo digo con humildad, no lo digo con presunción, lo digo con humildad, porque si lo puedo hacer con, lo pudo hacer conmigo, que a lo mejor no tengo las mismas cualidades tuyas, no tengo la misma preparación intelectual tuya, ¿por qué no lo va a hacer contigo también? Si Él te llamó para salvarte, también te llamó para empoderarte y darte riquezas, darte poder, darte honra, que eso es muy importante, levantar la autoestima, sanar la autoestima, porque es que una de las cosas que no nos deja prosperar muchas veces es la depresión, la tristeza, la soledad, y que muchas veces nos creemos poca cosa, porque venimos de hogares muy marginados, muy carenciados, mal educados, sin desarrollo cultural, y eso lo hemos arrastrado. Pero mire la buena noticia que le tengo, porque ahí es donde viene la prosperidad, cuando el Eterno te empieza a sanar la mente, el alma. Amén. Bendiciones a Milagros. Dice acá, bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Hasta ahí perfecto. Pero miren, yo quiero encapsular algo muy importante. Que nos bendijo está en tiempo pasado. Ahora, ¿dónde están esas bendiciones? Están en un lugar que cabalísticamente se llama Olam Yetzirah, que es el lugar donde hay los conflictos espirituales entre ángeles y demonios, donde los ángeles pelean para que bajen las bendiciones y los demonios pelean para retenerlas. Ese es un lugar de conflicto, los lugares celestes, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Machía. Entonces, aquí lo que nos está dando a entender el Rabino Saulo de Tarso es que toda la riqueza está legalmente, pero está retenida en un lugar, en una zona franca, está retenida y hace falta pagar el arancel para que se materialice. Bueno, los que son aduaneros y entienden esta parte jurídica, me comprenden mejor. Las bendiciones ya llegaron, ya las tienes, pero están en zona franca. Tienen que ser legitimizadas, tienen que ser legalizadas, pero ya las tienes. Es como cuando alguien recibe un carro de afuera y tiene que pagar el arancel para poderlo legitimizar. Entonces, ese arancel son los diezmos, las ofrendas, las oraciones, la sedacá. Esto, nosotros
tenemos las bendiciones, pero muchas veces las bendiciones están retenidas ahí porque es que no somos muy espléndidos. Solamente queremos recibir para sí y no recibir para dar. Somos tacaños, somos miserables, somos muy austeros, somos muy egoístas. Entonces, eso hace que las bendiciones que tenemos, que nos pertenecen, no se materialicen y queden gravitando encima de nuestra cabeza y nunca se legitimicen. Entonces, Chau lo dice: bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, que nos bendijo con la Berajat, con la Parmasat, con la bendición. Pero esa bendición, dice Chaulo, que está en un lugar que no es material, sino invisible, que es en los lugares celestes. Bueno, yo no quiero hablar temas cabalísticos, porque de pronto alguno pues puede malinterpretar. Pero todo lo que se materializa primero pasa por cuatro estados de luz: Olam Asilu, Olam Periyat, Olam Yesirat, y después viene Olam Asiat, que es el mundo de la materialización. Entonces, las bendiciones primero están en lugares celestes y después se materializan. Pero para materializarlas tenemos que tener la herramienta de materialización, y esa herramienta de materialización es el diezmo, es la ofrenda, la sedacá, son nuestras buenas acciones. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Pero yo quiero hablarles algo muy, pero muy importante, que está precisamente en el libro de Jueces. Como un hombre materializó y trajo de lugares celestes a lo visible las bendiciones que el Eterno le dio. Y fue Gedeón. Con una ofrenda, él logró materializar todo lo que el ángel le había profetizado. Varón esforzado y valiente, tú libertarás a Israel. No le dijo cómo, pero le dijo: tú vas a ser el campeón, tú vas a ser el vendedor. El vencedor. Muchas veces el Eterno no nos dice cómo va a hacer las cosas, pero nos profetiza que las vamos a hacer y las vamos a lograr. Yo sí te digo que el Eterno te va a enriquecer. Ahora, lo que no sé es cómo, si lo va a hacer a través de una joyería, lo va a hacer a través de un supermercado, vendiendo papas, vendiendo camisas, vendiendo relojes, no sé, eso sí no lo sé. Pero lo que sí sé es que el Eterno te va a prosperar si tú crees en lo que estoy hablando en esta noche. El ángel le dijo: oh guerrero valiente, ve con esta tu fuerza. O sea, el potencial para prosperar estaba dentro del mismo Gedeón. Y yo creo que eso es así. Yo creo que el potencial para prosperar está dentro de ti. No tanto en el Señor. El Señor ya te lo dio, el Señor ya te lo puso, y ese potencial está dentro de ti y lo tienes que desarrollar. Ve con esta tu fuerza, o sea, la prosperidad está dentro de nosotros, ya está arraigada, ya está en los genes, pero tenemos que despertarla, tenemos que exteriorizarla, tenemos que confesarla, tenemos que proclamarla y tenemos que trabajar en pos de ella. Entonces, esto, cuando el ángel le habló a Gedeón, Gedeón usó una herramienta muy poderosa para materializar, que fue la ofrenda. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda. Entonces, muchas veces, ese es un paso que a veces nos cuesta trabajo dar. Ese es un paso que a veces nos cuesta trabajo materializar. Es un paso que a veces nos cuesta más cuando venimos de un mundo muy tacaño, de creer que a través de dar, que a través de la esplendidez, que a través de nuestras buenas acciones, que a través del desprendimiento, que a través de una ofrenda, que a través de la filantropía nosotros podamos materializar las cosas.
Y si tú le hablas a un hombre de negocios del mundo, pues este pedacito no lo va a entender, porque en el mundo se maneja la filosofía primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda un poquito, me lo dejan para mí. Esa es la filosofía de cómo prosperar en el mundo, pero yo te estoy hablando de la prosperidad, que viene de una manera sobrenatural y que procede directamente del Padre de las Luces, que es el bendito sea. Te ruego que no te vayas de aquí y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. O sea, él utilizó la ofrenda como una herramienta de materialización, como una herramienta de sello. Hombre, dijo, este ángel me está diciendo, me está profetizando mi futuro, me está hablando de todo el proyecto que el Eterno tiene conmigo, y yo no voy a perder esta oportunidad. Yo quiero sellar. Yo quiero sellar y yo quiero materializar. Entonces, era el tiempo de Pesach, era el tiempo cuando se entregaba la semilla, y Gedeón estaba haciendo algo que no era de Torá. Estaba escondiendo la semilla. Y ese es el problema. En tiempo de crisis es cuando nosotros ahorramos más, cuidamos más las finanzas, las escondemos, las guardamos. Y Gedeón pues había caído en ese pensamiento secular, ¿no? De esconder, de ser austero. Pero dice la palabra: no esconderás la primicia, sino que la traerás. Entonces, en ese momento, Gedeón reaccionó y dijo: yo estoy haciendo algo malo, porque estoy recogiendo la semilla y la estoy guardando, y no estoy cumpliendo con el mandamiento que es sacar una parte y ponerla en el altar. Entonces reaccionó y volvió a establecer el principio que se le había olvidado, que era sembrar la primicia. Esto, hermanos, yo no los estoy manipulando, pero les quiero decir una cosa: hay gente que quiere prosperar sin diezmar, hay gente que quiere prosperar esto no siendo espléndido, no siendo consecuente, no siendo disciplinado. Hay gente que empieza a prosperar y empiezan a dejar de dar, y piensan que la prosperidad que están teniendo es porque ellos la están logrando con su propia fuerza, y ahí es donde empezamos pues a irnos del propósito y nos estrellamos. Entonces, mis amados, Gedeón entregó la ofrenda, pero él no supo lo que estaba recogiendo. Y él no sabía que esa ofrenda se iba a materializar más tarde en un pan de cebada que iba a destruir la tienda de Madián. La ofrenda de Gedeón fue la que le garantizó y selló la victoria que él más tarde vio, porque los soldados de Madián vieron un pan de cebada que se transformó en un edificio grande y tumbó la tienda de Madián en un sueño. Entonces, alguien dijo: ¿qué es esto? Y dijo: es la espada de Gedeón que viene sobre nosotros. O sea, la ofrenda que dio Gedeón fue lo que selló el sueño, lo que materializó más adelante el sueño, las palabras y el propósito que Yahweh tenía con Gedeón. Muchas veces el Eterno nos ha hablado, muchas veces nos han profetizado, pero no hemos tenido la humildad de sellar lo que el Eterno nos habla, entregando una ofrenda. La ofrenda es un arma de guerra. El diezmo, la ofrenda, las primicias, a mí me parece algo como una herramienta de guerra espiritual para sellar y no permitir que las cosas que tenemos arriba queden estancadas, sino que den curso, que se materialicen y que lleguen a su destino final, que es nuestra vida y la vida de todos nuestros seres queridos. Entonces, aquí hay un principio bien interesante. Esto,
El rabino Saulo de Tarso dijo: necio. Oye, qué terco a veces nosotros, somos tercos. ¿Verdad que somos tercos, hermanos? Que cuando llega el momento de dar, somos buenos para pedir oración, para saludar, ¿sí o no, hermanos? Pero cómo nos cuesta trabajo dar. Yo tengo 80 mil seguidores y de esos 80 mil, 4 o 5 nada más mandan los diezmos. Hermanos, yo también fui tacaño. Yo te entiendo. yo te comprendo porque yo también fui tacaño. Pero gracias al Eterno que tuve una mamá, o tengo una mamá porque está viva, que me enseñó a ser espléndido. Y un pastor, gracias al Eterno, fíjate, un pastor evangélico que me enseñó el principio de dar. Y eso fue una herramienta para mí, porque hasta el día de hoy, a pesar de todos los problemas que tengo, desafíos económicos y todo, el Eterno ha sido bueno y el Eterno siempre ha materializado las cosas. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. O sea, si tú quieres tener una cosecha de maíz, pues obviamente tienes que sembrar maíz y obviamente permitir que la tierra haga el proceso de sepultura con ese maíz. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. Pero Elohim, Dios, por así decirlo, pero todos sabemos el nombre, Yahweh, le da el cuerpo como él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. O sea, nosotros sembramos tomate y obviamente vamos a recoger tomate, ¿no? Pero nosotros no sabemos exactamente cómo es el proceso que va a hacer la tierra. No sabemos exactamente cómo es el proceso, cómo la naturaleza va a sacar y le va a dar el vuelco y le va a hacer la metamorfosis. Porque en el desarrollo de una semilla influyen muchas cosas. Está la parte atmosférica, está la tierra, está el agua. Una semilla tiene muchos enemigos en su desarrollo de cosecha. Tiene muchos enemigos. Están las aves, están los animales, están las plagas. Bueno, cuando uno siembra, uno no sabe cuál va a ser el desarrollo de la cosecha y cómo la semilla va a salir. De eso se encarga el Eterno. Entonces, mis amados hermanos, nosotros sembramos, pero no sabemos exactamente cómo el Eterno va a materializar la bendición. Y muchas veces sembramos dinero y no necesariamente recogemos dinero. Recogemos un carro, podemos recoger una casa, podemos ganar un pleito jurídico. El Eterno sabe perfectamente cuál es el cuerpo y cuál es la materialización de la semilla, de la cosecha. Nosotros sembramos y el que vivifica. Nosotros sembramos y la semilla se muere, ¿no? Nos despojamos de la semilla, del dinero, de la ofrenda, porque cada vez que damos nos estamos despojando de algo que forma parte de nuestro trabajo, de nuestro sufrimiento. Pero realmente, el que vivifica y le da el cuerpo a la semilla es el Eterno. Esto, muchas veces sembramos dinero, pero el Eterno sabe realmente qué es lo que necesitamos cosechar. De pronto la entrada a la universidad de un hijo, de pronto a lo mejor un viaje. El Eterno sabe que tú necesitas descansar y te abre una puerta financiera para que puedas viajar con tu familia, descansar. A lo mejor la sanidad de un hijo, de una nieta. Nosotros no sabemos exactamente cómo el Eterno le va a dar el cuerpo a lo que sembramos. Entonces, hermanos, estoy hablando prácticamente de un seminario de prosperidad. Estoy hablando de cómo el Eterno me ha prosperado, me ha ayudado.
Y estar próspero no quiere decir no tener problemas, al contrario, cuando uno empieza a prosperar tiene problemas con los empleados, tiene problemas con los arriendos, tiene problemas con los ladrones, tiene problemas con los proveedores, pero son desafíos con los cuales uno se tiene que enfrentar. El que siembra tiene problemas primero con la siembra y con la cosecha también, porque vienen los cuervos. Vienen muchos factores que también ponen en riesgo la cosecha. Entonces siempre vamos a tener dificultades. Entonces no piensen ustedes que prosperidad no es tener problemas. Por eso es que el pobre no prospera, porque no le gusta tener problemas. Pero todo lo que emprendemos y lo que querramos lograr acá en la tierra va a tener un desafío. Y ahí es donde tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser disciplinados, tenemos que ser esforzados y tenemos que ser valientes para materializar lo que deseamos. Pero esto nadie lo entiende. Este asunto de la prosperidad que da el Eterno, no todo el mundo tiene la revelación. Y todo es por revelación, ¿eh? Todo viene aquí a la mente. Luego viene el corazón, luego viene la boca y luego viene la materialización. Entonces, el rabino Saulo de Tarso tenía problema porque los que lo escuchaban no lo entendían. Entonces el rabino Saulo se atrevió a decir algo muy importante. Si es que habéis oído de la administración de la gracia del Eterno que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. O sea que Chablo, cuando hablaba, no hablaba necesariamente cosas que la gente le entendía, hablaba misterios. Eso es lo que en hebreo se llama Kibel Kabbalah, o sea, cosas que humanamente estaban fuera del alcance humano, pero eran cosas reveladas por el Espíritu, como antes lo he escrito brevemente. O sea, él sabía que había un sector, un escenario que no tenía la capacidad intelectual de entenderlo. A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. Yo no tengo un público, común y corriente. El público no tiene que ser muy especial, porque me gusta ser exquisito en lo que enseño, entonces no todo el mundo me entiende. Y dice, leyendo lo cual podéis entender, leyendo lo cual podéis entender. Entonces Chablo dijo, los únicos que me pueden entender, los únicos que me pueden entender son aquellos que leen, son los que leen los que me pueden entender. Entonces, tenemos un público que anda por ley de inercia. Tenemos un público dentro del pueblo evangélico que le dice gloria a Dios a cualquier tontería que diga el pastor, a cualquier expresión emocional. Pero lamentablemente, dentro de la iglesia evangélica, tenemos un público con una pereza intelectual, pero bien pésima. Entonces, cuando uno habla de Kabbalah, cuando uno habla de una cosa, de la otra, entonces la ignorancia se expresa de esta manera: el Señor este es brujo, el Señor este es un hereje, el Señor este es un falso profeta, porque Pablo dice, leyendo, los que leen me van a entender el misterio, los otros no. ¿Cuál sea mi conocimiento en el misterio del Machía? Misterio que otras generaciones no se le dio a conocer, o sea, porque no estudiaron, no profundizaron. O sea, hay generaciones que van a pasar y no van a entender cosas que fueron reservadas para nosotros. Hay generaciones que se van a ir con lo poquita luz que tuvieron, y bueno, allá el Señor con ellos, les tocará en el Gan Edén estudiar más. Pero hay misterios, hay fórmulas para prosperar que no necesariamente
se tienen que entender con la razón humana, son por revelación. Y para poderlas entender hay que leer la palabra. Usted no puede entender un rabino, usted no puede entender a alguien si usted no lee. Entonces los que leen tienen la mente, la Sefirot Binah, Keter, Jodma, Da'at, la tienen más abierta, tienen las neuronas más abiertas para que les llegue luz y pueden hacer lo que se llama la sinapsis. La sinapsis, que es la conexión para que el entendimiento pueda recibir luz. Entonces, mis amados, uno de los misterios para poder ser prósperos es entender la ley del Segol. ¿Qué es la ley del Segol? Dar, recibir e impartir. Esa es una ley contundente porque es la manera como el Eterno se mueve. Dar, recibir, impartir. Es como un triángulo. Dar, recibir, impartir. Tú das, recibes. Tú das, el universo te da lo que tú das. Ese es el boomerang. Dar, recibir, impartir. Tú das, recibes. Y cuando recibes, impartes. Tú siembras, cosechas. Y cuando cosechas, puedes impartir. Puedes montar empresa, puedes desarrollar emporio, puedes negociar, puedes hacer cadenas de restaurantes, puedes hacer cadenas de empanadas, puedes vender esmeraldas, puedes vender diamantes, oro, ropa, textiles, zapatos, te proyectas. Pero todo parte desde un principio. Dar, recibir, impartir. Dar, recibir, impartir. O sea que hay una columna que da, hay una columna que recibe. Y cuando tú recibes, imparte. Entonces haces el triángulo divino. Dar, recibir, impartir. Ahora, cuando tú solamente quieres recibir, entonces tú te transformas en una columna oscura y te transformas en un demonio. Te transformas en el hijo de Azazel, de la cabra peluda. Vamos a mirar lo que sucedió en Mateo. En Mateo hay algo muy interesante. Dice que el Señor a uno los puso a su izquierda y les dijo: váyanse con su padre el diablo. Váyanse con su padre el diablo. Y les llamó cabritos. Y le preguntaron: ¿por qué no vamos a ir con el diablo? Ni ellos siquiera se habían dado cuenta. ¿Ah? Entonces, hay personas que ni siquiera se dan cuenta que están con el diablo y se creen que están bien. Entonces, Yeshua les recriminó. Yeshua les explicó. Eso es una agadá, es una metáfora, es una fábula. Esa es la manera como nuestro Rab Yeshua enseñaba. Y les dijo: porque tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me diste de vestir. Estuve con sed y no me diste de beber. Estuve en la cárcel y no me diste tiempo, no me fuiste a visitar. Entonces, ¿qué les recriminó? La falta de esplendidez. Cuando una persona no tiene esplendidez, cuando una persona no genera bondad, cuando una persona no genera amor, cuando una persona no genera preocupación por el prójimo, cuando una persona solamente en la vida piensa solamente en recibir y no tiene el deseo de dar, entonces se estanca, se vuelve un cabro, se vuelve un animal, se vuelve una persona peluda, se vuelve cabro, se vuelve Azazel, se vuelve hijo de la cabra peluda y se vuelve hijo de Satanás. Entonces esta es la razón por la cual dice el rabino Saulo de Tarso que la raíz de todos los males no es tener dinero, sino el amor al dinero. ¿Qué es el amor al dinero? El deseo de recibirlo y no soltarlo, porque se está quebrantando la ley del Segol. Dar, recibir, impartir. Esto, cuando tú conoces realmente a un cabro,
¿Cuándo conoces tú a un hijo de Satanás? Cuando no le gusta dar, no le gusta entregar diezmos, no le gusta entregar ofrendas, no le gusta ser espléndido. Entonces ya esa persona está llena de pelos, le dio licantropía, ya se volvió el hombre lobo, ya se volvió peludo, se transformó en la cabra peluda. Y le dijo Yeshua, váyanse ustedes con su papá el diablo. O sea, en pocas palabras, una persona que está caña es incompatible con el Eterno. El Eterno automáticamente la desecha. Porque es que nosotros no podemos acercarnos al Eterno siendo tacaños, porque la característica de Él es dar. Y si nosotros somos compatibles con su naturaleza divina, nosotros debemos ser compasivos, debemos ser misericordiosos, debemos ser espléndidos, debemos generar empresa, debemos generar prosperidad, pero con esa filosofía, dar, recibir, impartir. Yo doy y recibo, y cuando recibo, imparto. Doy empresa, doy empleo, puedo transformarme como José, puedo transformarme en la solución de un problema. Por eso, Joseph quiere decir el que añade, el que soluciona problemas. Amén, Albert, por haber mandado esa ofrenda. Entonces, los que son espléndidos, el Eterno los pone en la columna derecha y les dice, benditos de mi Padre, todas las bendiciones que ustedes tenían antes de la fundación del mundo son para ustedes. Entonces, ¿cómo logramos que las bendiciones que tenemos se materialicen? A través de la esplendidez. Los rabinos enseñan que una de las armas más poderosas para materializar bendiciones es la sedacá, es el diezmo, es la primicia. Y la Torá nos hace ese énfasis. Por eso el Eterno nos manda que continuamente nosotros estemos rotando, estemos nosotros haciendo ese ejercicio espiritual de esplendidez, de dar, de entregar el diezmo, de entregar la ofrenda, de entregar la sedacá. Por eso el Eterno no permitía que nadie se llevara totalmente la cosecha. Había que dejarle un poquito a los pobres en los rincones. Y si alguien iba con el manojo y se le caía la espiga de trigo o las espigas, nadie podía retroceder a recogerla, porque era una actitud de egoísmo, era una actitud de avaricia. Entonces, hermanos, aquí hay una gran enseñanza. La enseñanza es a no ser austeros, mezquinos. La enseñanza es a ser filantrópicos, a ser desprendidos, para que el universo nos entregue los tesoros, para que esas bendiciones que estén trancadas empiecen a materializar. Entonces, uno de los secretos que me enseñó el pastor con el cual yo comencé a desarrollar mi ministerio, porque yo vivía en una casa muy humilde. Nosotros teníamos todos los días, nosotros, mi esposa y yo, cuando yo decidí desarrollar mi ministerio, cuando el Eterno me llamó, la verdad que no fue muy fácil, no fue muy fácil, pero el Eterno me enseñó a ser valiente. Nosotros, lo digo con mucha humildad, con mucho respeto, hoy ustedes me ven anillos, me ven diamantes, y alguien puede decir que yo soy presumido. No, no soy presumido. Quizás de pronto soy una persona de buen gusto. Eso sí, me gusta lo bueno. Pero presumido, yo diría que no. Más bien me he dado el lujo de Baruch Hashem, de disfrutar cosas que el Eterno me ha dado. Y con humildad las he disfrutado, pero yo sé lo que es la pobreza, yo sé lo que es la miseria, yo sé lo que es tener
los servicios cortados, no tener luz, no tener agua. Mi esposa creyó tanto en mí, se enamoró tanto de mí, pobrecita, en ese tiempo. Y nosotros muchas veces teníamos, comíamos huevo con espagueti, al otro día espagueti con huevo, ese era el menú. Llegamos a cocinar con leña porque no teníamos muchas veces, no teníamos gas, no teníamos estufa eléctrica, no teníamos nevera. Entonces yo le dije, Señor, si tú me has llamado, cuando eso me dio la guerra espiritual, dijo, Raúl, el comienzo va a ser difícil, pero después yo te voy a dar todo lo que tú quieras. Todas las cosas que he tenido, hasta los roles que el Eterno me ha dado, me los profetizó hace aproximadamente como unos 30 años. Yo me acuerdo, yo le voy a contar una cosa muy importante. Yo he tenido la oportunidad de tener roles de oro. Lo digo con... Y los que me conocen en Argentina saben perfectamente que yo uso buenas prendas porque soy joyero. Yo he tenido la oportunidad de tener roles de oro. Y yo me acuerdo que hace 30 años, cuando vivíamos en un ranchito, yo estaba llorando. Y porque la situación era difícil, hermano. Yo te tengo que contar más cosas mías, cosas personales, y que todo el mundo las sepa para que se levanten, para que le crean al Eterno cómo es de bueno, cómo nos levanta, cómo nos ayuda. El Eterno es bueno, hermano, el Eterno es real. Y yo me fui para un rincón a llorar porque no tenía. Y me acuerdo que el Espíritu Santo me dijo, allí hay una revista vieja, ábrela. Y yo dije, ¿será que estoy loco? No sé. Bueno, yo hice caso a la voz que me decía, abre esa revista, y vi un Rolex de oro, así, un Rolex de oro. Y yo dije, ¿qué me estás diciendo, Espíritu Santo? Dijo, escuché una voz, dijo, tú vas a tener todo eso. Hace 30 años, hermano, la edad que tiene mi hija Yemima, la mamá es de Adasa y de Jeremías. Y yo empecé a llorar. Empecé a llorar. Hermanos, he tenido la oportunidad de tener roles. Y precisamente ese reloj de roles con oro, tuve la oportunidad de tenerlo, de disfrutarlo. Hermanos amados, Él es real. Entonces, les quiero contar tantas cosas, hermano, y más para todos los que están de pronto desanimados por la situación. Créanle al Eterno, sean fieles, no dejen de diezmar, no dejen de entregar la semilla, pase lo que pase, sean fieles, escojan una buena tierra para sembrar. Yo no estoy diciendo que siembren en mí, pero escojan una buena tierra para sembrar. Si ustedes creen que yo puedo ser una buena tierra, pues bueno, hágale. Pueden mandar su ofrenda si usted quiere. Y obviamente, en esta disertación, no necesariamente yo voy a tener amigos. No necesariamente todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. No necesariamente todo el mundo va a estar de acuerdo conmigo. De pronto podré recibir críticas, o habrá gente que no esté de acuerdo, amén. Pero esa es mi experiencia personal. Yo he vivido la prosperidad en mi vida, y antes de vivirla, sufrí. Pero no me doblegué. Aprendí de un ministro que me dijo, Raúl, mantente firme, guarda el pacto, sé fiel. Así tengas que llorar, así tengas que botar lágrimas, sé fiel, porque te viene un camino de prosperidad y de bendición para ti. Cuando yo regresé, me encontré con ese ministro y me profetizó esas palabras. Y esas mismas palabras te las profetizo a ti en tiempo de crisis. Dice, los que sembraron con lágrimas, oye eso, porque no es fácil.
No es fácil despojarse uno de una ofrenda cuando no tiene. Estela Ramos dice sí, amén, porque el ministerio es buena tierra. Gracias, Estela, gracias. Quizás otro de pronto no estén de acuerdo, pues respeto su criterio, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? No es fácil uno despojarse, diezmar cuando de pronto uno dice, uy, caramba, esto. Pero ¿cómo voy a diezmar si tengo tantas cosas por pagar? ¿Cómo me voy a desprender de esto si tengo tantos compromisos? ¿Cómo yo voy a hacer? Hermano, dice la palabra, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. A mí me pasó eso. Fueron muchos años de cuando el Señor me dio la unción de guerra espiritual. Él me desafió, me dijo, Raúl, lo que yo te voy a dar va a tener 3 años de sufrimiento. Te la bancas, como dicen los argentinos. Y como dicen los argentinos, yo le dije, me la banco, Señor, me la banco. Dijo, pero te van a humillar, te van a maltratar, te van a poner por el piso. Y sí, eso hizo Asambleas de Dios conmigo. Me maltrató, me botaron, me humillaron, me despotricaron. Y hoy se sienten avergonzados porque muchos de esos que me maltrataron y me humillaron, yo los veo por ahí, sin dinero, con mal aspecto. Los veo algunos divorciados, recasados, vueltos nada. Y yo, a pesar de todas las circunstancias, el Eterno me ha mantenido parado, como un varón, como un roble. Y le doy Baruch Hashem. No me ufano, no me alegro de que mis enemigos estén humillados. Me da tristeza. Pero dice, los que sembraron con lágrimas. Y me dijo el Señor, mira, tú vas a recoger, tú vas a tener empresas, tú vas a viajar por el mundo, vas a recibir muchas bendiciones. Lo que tu papá, tu mamá no te dio, yo te lo voy a dar. Por eso el día que yo monté por primera vez en un viaje de Bogotá a Nueva York en primera clase, yo empecé a llorar. Cuando iba en primera clase que me ascendieron, me llamaron para un ascenso. Yo ni sabía para qué. El señor Raúl Vargas. Y yo dije, ay caramba, ¿qué pasaría ahora? Dijo, usted ha sido ascendido a primera clase. Uy, un Jumbo 747. Me dieron hasta caviar. Yo ni siquiera sabía qué era el caviar. Y me dijo el señor, hoy te voy a empezar a hacer cumplir todo lo que te prometí y empecé a llorar. Él es bueno, hermano. Aquí está alguien diciendo, yo también salí de asambleas, desde que conocí la Torá, he sido muy prosperada. El rabino sabe dónde yo vivía, en una casucha que se caía. Hoy tengo mi propia casa. Ella es judía, Akiva. Hola, ya judí. Un abrazo grande. Amén, así es. Entonces, hermanos, siempre que vamos a ver, a pasar a otro nivel, hay lágrimas, hay dolor, hay lágrimas, hay dolor. En esta pandemia me caí, me fracturé la cadera y hasta el día de hoy el Eterno no me ha dicho por qué me dio depresión, casi me vuelvo loco. Me quitaron la visa americana, wow. Hermano, y hasta el día de hoy, si alguien sabe por qué lo hizo el Señor, por favor mándeme un mensaje, porque yo no sé exactamente por qué el Señor lo hizo. ¿Ah? Los que sembraron con lágrimas, mire, siempre que vamos a pasar a un nivel mayor, hay lágrimas. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Yo creo que por hoy termino este set. Mañana va a venir otro nivel de enseñanza, pero estamos enseñando. Ah, Rabino, incautemos. Usted visitó allá. Ah, claro, Betty, claro que sí. Betty, si tú me das permiso de contar. Ahí está Betty cuando yo la conocí, señor. Yo sí te conocí, Betty. Te conocí en Cautemo.
México es muy lindo, pero hay que reconocer también que hay pueblos que son muy marginales, hay pueblos que son muy devastados. Y aquí va Betty. Se llamaba Betty cuando eso. Yo la visité, uno de mis primeros viajes a México, y la verdad, me acuerdo de Betty. Un ranchito, piso de tierra, una iglesia miserable. Y yo les impartí esa unción, les tiré ese manto de prosperidad, de guerra, yo me acuerdo de tu esposo. Y bueno, Baruch Hashem, mira lo que está contando Betty. Betty, te mando muchos saludos y quiera el Eterno que me permita ir nuevamente a Tampico, a Ciudad Madero, para irte a visitar y comerme unos tacos de cecina, ¿no? De poderte visitar. Bendigo a tus bellas niñas, te bendigo y que el Eterno te empodere y te siga sacando adelante con tu hogar, pero tremendo. Hermanos amados, yo lo que quiero es encapsularte hoy en esta noche, que hoy puede comenzar un camino de milagros, un camino de prosperidad, que así como el Eterno sacó a Kiva de un pueblo miserable, de un desierto, y la empoderó y la hizo una empresaria, y a muchos, pues tú también en esta noche seas candidato. Él levanta del polvo al pobre. Siete cosas nos quitó Hasatán, siete cosas Machía nos quiere reintegrar: el poder, las riquezas, la honra, la gloria, la alabanza, la fortaleza, el esplendor. Quiero orar por ti. ¿Por qué no haces una alianza con él y le dices: Señor, de ahora en adelante yo quiero ser espléndido? De ahora en adelante, yo quiero ser una persona diferente, con un lenguaje diferente. Quiero ser más obediente contigo. Quiero ser un hombre de fe. Y empezar a encapsular en tu mente de que vas a ser un empresario, de que vas a ser una persona emprendedora. Si vas a ser un pastor, que seas un pastor exitoso. No un pastor miserable por ahí tirado. Si vas a ser un panadero exitoso. Si vas a ser un empresario exitoso. Eso es lo que yo quiero que el Eterno empiece contigo. Yo tenía tiempo que no hablaba de mi vida, pero tengo muchas anécdotas. Todas las cosas que el Eterno me ha dado han sido por fe, hasta el perro. Todo ha sido por fe. Y hasta el día de hoy, todas las esmeraldas, todos los diamantes, todo el oro, lo que usted quiera decir, todas las cosas que estoy logrando hacer, ha sido porque Él me las ha dado. No porque yo sea habilidoso, sino porque Él ha sido misericordioso y Él me ha dado las oportunidades. Y no las he desaprovechado y sé que esas oportunidades vienen de parte de Él. Entonces, cuando tú eres fiel, vienen las oportunidades. Si alguien es casado, entre otras cosas, lo primero, ¿no? Vamos a ver acá, dice, sí, lo sé, yo dejé la iglesia cuando lo empecé a escuchar. Por una persona de Matamoros que me lo recomendó, Juan Sánchez, otro que está dando testimonio. Excelente experiencia vivida, papá. Gustavo Ramírez, Gustavo también. Qué bueno que estás con tu amada, Gustavo, ¿no? Gustavito, ¿cómo estás, hijo? Qué bueno que estás con tu amada, ¿no? Con Alejandra, qué lindo. Una de las cosas, entre otras cosas, ¿no? Sin dejar de diezmar, una de las cosas, si alguien está casado, por favor no tire semen en la calle. Eso sí trae pobreza, miseria.
Muchos que le han sido infieles a sus esposas, el diablo les ha dado palo más que gata ladrona. Porque cuando uno derrama semen en la calle, uno destruye la estantería de prosperidad. Las siete sefirot, el Sairam Pin, estas siete sefirot no alumbran, se apagan. El poder, la riqueza, la gloria, sí, ¡pum! Se apagan por el cortocircuito que es la fornicación y el adulterio, hermanos. Y una de las cosas que el Eterno me dijo, óigalo bien, óigalo bien. Una de las cosas que me dijo el Eterno es esto, Raúl. Si tú quieres que yo te prospere, no le vuelvas a ser infiel a tu esposa. No le vuelvas a ser infiel a tu esposa. No sigas tirando semen en la calle. Eso para mí era difícil porque yo era muy mujeriego. El diablo me tenía agarrado por ahí fuerte. Y le hice caso hasta el día de hoy. Son 30 y punta años en lo que yo no sé conocer una mujer en la calle. Y esto me trajo bendición, esto sanó mi hogar, mi esposa, esto me trajo prosperidad. Y puse la otra llave, que es la ofrenda, creerle al Eterno, creerle al Eterno. Me iba para el patio, para afuera. Yo tenía una casa que mi mamá, bendita memoria, nos dio una casa, y yo, pequeñita, bien pobre, bien humilde, me iba para el patio y todos los días profetizaba: Señor, yo voy a tener dinero, Señor, yo voy a prosperar, yo voy a ir a las naciones, yo voy a montar en avión, yo voy a conocer continentes, yo voy a conocer. Hermanos amados, y todo eso se ha cumplido, y las cosas que vienen para mi vida, lo creo, vienen cosas más grandes para mi vida y para ti, te lo aseguro, para ti van a venir cosas muy grandes. Recibe este empoderamiento, recibe esta unción. Yo quiero orar por ti. Miguel Dávila, sí señor, eso sí es delicado, los cabalistas dicen eso, sí claro, el derramamiento de semen, Señor tenga misericordia. Natalie, así es, nuestro rabino es un gran guerrero, hombre de familia. Así es, una de las cosas que yo tengo en mi vida es mi familia es el motor también para seguir adelante. Amo mis nietos, amo mi familia, amo mi esposa, la quiero con todo mi corazón. A ver, ¿quién está por ahí? Te bendigo, Natalie. Pronto vamos a estar en Argentina. Antes que se termine el frío, tengo que ir a Argentina. Me gusta ir a Argentina con frío. Rico Argentina. Saluda a toda la gente. Y recuerden, Milei presidente. Milei presidente. A ver, Rabino, ¿por qué no lees todos los comentarios? Ah, porque es que no puedo, corazón, no puedo. Si no, no podría predicar, pero ahí estamos haciendo el intento. Dice, doy fe de esto. A ver, ¿quién más por acá? A ver, vamos a leer algunos comentarios. Dice, nosotros los mexicanos tenemos un dicho que entre más es el cristel, más triste la noche. Tal vez, no sé, es triste la noche. Prepárate porque más pronto saldrá la luz del día. Así es, hijo Juan. Te bendigo, Juan. México, un país que lo quiero y lo llevo en mi corazón también, México. Lo mismo que Argentina. Miguel Dávila, dice María Gómez. Nos está saludando Sonia Guzmán. A ver, comentarios relevantes. William Ruiz dice, desde Perú, Rabino. Perú. Vamos a ver cuándo vamos a Perú. La parihuela, ¿no? La comida, la huancaína, qué lindo. Desde Italia nos están saludando, fíjate, desde Italia. Qué bendición. Bueno, Milagros Zurita. ¿Cuándo llega al Perú? Bueno, vamos a ver cuándo. Yo ya he hecho doctorados en el Perú. En el Perú he hecho, a ver,
dos doctorados de guerra hechos en el Perú, en Lima. Vamos a ver cuándo hacemos el otro doctorado en el Perú, a ver si se animan. Bueno, yo quiero orar por todos ustedes. Los amo mucho, hermanos. Los amo. Y mi experiencia, espero. Todas las cosas que he dicho, las he dicho con humildad, sin presunción. Sin presunción. Milagro ese a comer ceviche. Yaudí aquí en México, lo esperamos en el DF. Amén. Vamos a ver cuándo vamos a Tampico, ¿no? Amada luz. Amén. Papá Dios, desátame, porfa. Amén. Todo el que tenga deudas, todo el que viva en una situación precaria, yo me acuerdo que miraba a mi alrededor y decía, pero ¿cómo? Yo no sabía que iba a tener una casa en un lugar rico de Cúcuta, yo no sabía que iba a tener todo lo que el Eterno me ha dado, yo no lo sabía, pero Él después me lo prometió y lo ha cumplido. Contigo también lo va a hacer. La verdad me siento muy quebrantado hoy, me siento quebrantado. Y bueno, Rocío Villamizar dice, para testimonio por mi obediencia, mi Creador, mi vida cambió y he sido prosperada. Pero todo se debe a la obediencia y las enseñanzas del Rabino Raúl, que nuestro Creador lo bendiga, es un guerrero. Rocío, ¿qué pasó, Rosy? ¿Cómo estás, hija? Te bendigo. Qué bueno, que el Eterno te siga prosperando. Aquí esta es tu casa, Lalo, México. Milagro Zurita, escuela de guerra, perfecto, la guerra espiritual. Vamos a orar, pongan la mano y vamos a orar. Yo quiero orar por ustedes, quiero impartirles la bendición. Los amo, los argentinos, los mexicanos, la gente de Italia, de España, todo. Este mensaje más que todo es para aquel que se siente pobre, para aquel que se siente miserable, para aquel que cree y Satanás lo ha engañado y le ha hecho creer que ese es su destino, ese es su lugar. Mentira del diablo. Lo que pasa es que tú eres un príncipe que está en el lugar equivocado, como Mefiboset. Está en el lugar equivocado. Así que, mis amados, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Vamos a orar por ustedes. Voy a desatar una bendición especial. Voy a desatar una bendición espiritual. Amén. Llamó a Sima y le preguntó, ¿alguien de la casa de Saúl que yo pueda ayudar? Recordándome del pacto, quise con mi amigo Jonatán, que va a ser mi... Vamos a orar. Yo quiero orar por el que está endeudado, por el que está enfermo, por aquel que ha perdido la esperanza, que dice el Eterno no me oye. ¿Cómo le hago para pagar estas deudas? ¿Cómo le hago para salir adelante? Aquel que de pronto se siente acusado. Hombre, si ya cometiste tus errores, ya lo que fue, hermano. Ahora hay que enmendar, ahora hay que corregir. Amén. Juan Sánchez, te bendigo, hijo. María López, vamos a orar. Amén. Yo sé que el Eterno va a hacer cosas lindas en tu vida hoy. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, oro por todos los que están entrando a la web a través de Radio Internacional Mesiánica, a través de Raúl Vargas. Abba Kadosh, que en este momento sean empoderados de fe. Así como tú una vez me empoderaste en ese humilde lugar, cuando no era nadie, me tocaste, me levantaste, me bendijiste. Que tú en este momento en Perú, en México, en Italia, en España, en Argentina, tú puedas tocar, tú puedas sanar.
que esa unción que me levantó, que esa unción que me empoderó, que esa fuerza que me proyectó hacia las naciones, que esa fuerza, ese poder que se desarrolló en mí para salir adelante y vencer la pobreza, la miseria, salir del barrio oscuro de la villa, esté con todos estos hermanos. Mira, Padre, en este momento el que está quebrado, el que no ha podido hacer un negocio, el que no ha podido materializar, el que todo el tiempo ha estado sumido, postrado, engañado, el que todo aquel que ha creído que la pobreza es de parte tuya, todo aquel que se siente acusado, menospreciado, que no siente tu amor, que no siente tu misericordia, que tú en este momento lo toques, lo sanes, lo levantes en el nombre de Yeshua. Padre, que en este momento la unción caiga. Caiga en Argentina, caiga en Estados Unidos, en Nueva York, caiga en Europa. Que ese hispano, que ese hermano, que ese hijo tuyo que en este momento esté sufriendo, tú lo levantes con este mensaje, tú lo sanes y lo restaures. Padre, en este momento reprendo y maldigo la pobreza, la ruina, la miseria. Reprendo y echo fuera el fracaso, la mala suerte. Retiro la brujería, los demonios. Retiro los poderes satánicos. Ese manto de oscuridad que está sobre mis hermanos se ha quitado. Lo retiro y lo mando a lo profundo de los abismos. Que en este momento las huestes angelicales lleguen ahí donde están tus hijos y sean levantados, sean sanados, sean empoderados, sean bendecidos en todas las áreas de su vida. Y esas siete cosas que hemos perdido sean recuperadas en este momento en el nombre de Yeshua. Padre, en este momento, mando tus ángeles, mando tu unción, mando tu poder. En este momento ministro tu gloria, expulso los demonios de brujería, de hechicería. Expulso la herencia maldita, expulso los poderes del diablo, el temor, la duda, la depresión, la desdicha, Señor, ese demonio que no permite que sean felices, la infelicidad la echo fuera. Toda oscuridad la retiro de la vida de mis hermanos. Y que a partir de este momento se levanten empresarios, se levanten hombres emprendedores de negocios, se levanten pastores, ministros, con una unción efectiva, con una unción poderosa de éxito. Abaca 2, la unción que tú me has dado, si hay alguien que la necesita, impártela. Imparte la unción, Padre. Sí, Señor, abre las puertas. Sí, Señor. Que todo el que me está escuchando se le abra la puerta que necesite abrírsele en este momento. En el nombre de Yeshua. Vamos. Sigue fluyendo, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Sí, Señor. Oh, aleluya. 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 Baruch Hashem. Oh, bendito su nombre. Yo sé que el Espíritu está tocando. Está
está dando fuerza. Hoy viene sobre ti visión, revelación. Hoy tus finanzas empiezan a ser sanadas. Vienen ideas, viene fuerza. Hoy las puertas se abren para ti en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Gracias. Otras puertas se abren ahí. Gracias, Padre. Necesito aprender más de Dios. Porque Él es quien cuida de mí. Dios, cuida de mí. Amados hermanos, los bendigo, los amo. Bajo la sombra de sus alas, Él cuida de mí. Yo amo su casa. Qué lindo. Gracias, Señor. Baruch Hashem. Dios cuida de mí. Gracias, Señor. Dios cuida de mí. Gracias, Señor. Bajo la sombra de sus alas. Gracias, Padre. Dios cuida de mí. Yo amo. Gracias, Señor. Bendito su nombre. Y no ando solo. Y no estoy solo. Bueno, mis hermanos, hemos llegado al final. Espero que se hayan deleitado, espero que se hayan motivado. Yo sé que ha sido un rato especial. Yo sé que el Eterno ha quebrantado corazones, el Eterno ha tocado. Amén. Lalo, te bendigo, Lalo. Natalie, la gente de Radio Internacional Mesiánica, también los bendigo. Bueno, los dejo, hermanos. Espero testimonios, ¿no? Espero testimonios de cosas grandes. Amén. Gracias, Akiva. Adelante con tu proyecto. Gracias a todos ustedes. Los amo mucho. Leitrao, Lailato. Que los sueños suyos sean sueños de proyección y de prosperidad. Gracias. Amén. Gracias, amén, shalom, los amo.